Ya está grabando. Ya, pero buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia de requerimiento de prisión preventiva en el expediente 768-2021. Requerimiento solicitado por la Fiscalía Provincial Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Fiscal de Lima Norte, en la investigación que se sigue contra Nilder Edín Garrote Espíritu por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo agravado de la persona John Cristian Mendoza Choque, ahora occiso, dejando constancia que esta audiencia se lleva a cabo el día 23 de marzo del año 2021. Se realiza a través de videoconferencia en conexión con la sala número 9
de la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, donde se encuentra el ahora imputado en condición de detenido. Quien habla es juez del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria. Mi nombre es Rosa Condopuma Genebroso. Vamos a pasar a la acreditación del Ministerio Público. Muchas gracias, doctora. No sé si pueden escucharme bien. Sí, doctora, le escuchamos. Muchas gracias y buenas tardes con todos, doctora. Mucho gusto. En esta oportunidad, en representación del Ministerio Público, quien les habla, Leslie Scarlett Camargo Díaz, fiscal de la Junta Provincial de la Fiscalía de Tránsito y Seguridad Vial, segundo despacho, con domicilio procesal en Avenida Túpac Amaru, 1960, Independencia, con casilla electrónica 11-8742, número de contacto 9426-4000. Dese por acreditada mi participación en esta audiencia, doctora. Gracias. Defensa técnica de la parte imputada. Sí, doctora. Lenín John Bendezú, jurado, registro CAL 3458, correo laobendezú@gmail.com, casilla electrónica 44420, defensa técnica del procesado, Nilder Garrote. Gracias. Defensa técnica de la parte agraviada. Buenas noches, señora magistrada. Buenas noches con todos los demás presentes. Por la defensa pública de víctimas agraviados, la abogada Maybelline Cirilo Rodríguez, con registro de abogados de Lima, número 73894, casilla electrónica 81700, domicilio procesal en la avenida Carlos Izaguirre, 1447, Distrito de Los Olivos, correo institucional maybelline.cirilo@minyus.gob.pe, teléfono 994-629803. Como defensa de la parte agraviada, defendida fue el señor Cristian Mendoza. Ok, gracias. Gracias. Tengamos constancias que está presente la defensa pública de imputados, doctora Valdivia. Buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes con todos los presentes por la defensa pública, habiendo sido llamados para esta audiencia. Claudia Valdivia Valero, con registro número 4761 del Colegio de Abogados de Arequipa, con domicilio procesal en Avenida Carlos Izaguirre, 1447 Los Olivos, y con casilla electrónica 84657. Gracias. Gracias. El imputado Nilder Erín Garrote Espíritu. ¿Me escucha? Buenas tardes. Active su micro. Buenas tardes. Mi nombre es Kinder Edín Garrote Espíritu. ¿Qué edad tiene usted? 39 años. Mi DNI es 41. ¿DNI número? 8282. ¿Grado de instrucción? Esto, técnica. ¿Cuál es su ocupación? Soy soldador. ¿Dónde labora usted? Trabajo en la empresa de mi hermano. Trabajo en la empresa de mi hermano Wilder Garrote Espíritu. ¿Hace cuánto tiempo trabaja con su hermano? Siempre trabajo eventualmente, 3 meses. Termina la obra, otros 3 meses o 6 meses, dependiendo de la obra, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja con su hermano de esa manera? Un promedio de 6 meses, puesto que antes de eso también yo ejercía mi carrera con mis trabajos particulares, hacía mis propios contratos y me desarrollaba como soldador. ¿Estado civil? Conviviente. ¿Tiene hijos? Con la señora Liz Pamela Vargas Granados. ¿Cuántos hijos tiene? Yo no tengo hijos, pero sí asumo responsabilidad en la manutención de los hijos de mi pareja, puesto que nosotros así lo decidimos y bueno, nos juntamos. Ya llevo una relación con ella de 7 años. ¿Dónde vive usted? Eh,
Prolongación, Comité 18, Calle Apurímac, Manzana B, Lote 3, Ermitaño Alto. ¿Hace cuánto tiempo vive ahí? Cuatro años. ¿Ese inmueble es alquilado o de algún familiar? El inmueble es de propiedad de mi suegra. ¿Con quiénes vive ahí usted? Vivo con mi esposa y los tres hijos. No le he podido escuchar. Nuevamente repita. Vivo con mi esposa, con mi pareja y sus tres hijos. Nadie más. ¿Usted registra antecedentes penales, es decir, sentencias? No, nunca he cometido delito por robo, por hurto o por algún daño que se le haya hecho hacia otra persona. Le vuelvo a repetir, como algún robo o algo así. No, nunca. ¿Tiene tatuajes? Claro, saliendo del servicio militar en la Marina, me hice un pequeño tatuaje en el brazo derecho a consecuencia de una operación. Porque me caí, me hice dos cortes y me hice un pequeño tatuaje. ¿En el brazo derecho o izquierdo? En el brazo derecho, a la altura del codo. En la ¿con parte qué figura? A la altura del codo, en el antebrazo. ¿Con qué figura? Esto, como una especie de mariposa, algo así. Ya. ¿Consume alcohol, drogas? Ningún tipo de drogas, alcohol en eventos, de vez en cuando, reuniones, cumpleaños, qué sé yo, algo así. Ya. Ya, eso sería todo, gracias. ¿Alguna observación antes de dar inicio a la audiencia? Señor magistrado, siendo que se encuentra presente el abogado particular, pido permiso para retirarme. Sí, doctora, se le agradece la atención prestada al oficio remitido por este juzgado y se le autoriza su retiro. Gracias, doctora, permiso. Bien, entonces vamos a, si no hay ninguna otra observación, vamos a dar, el especialista de audiencia tiene algo que dar cuenta. No, doctora, no hay objetos pendientes en el sistema. Ya, entonces declaramos válidamente instalada la audiencia y le vamos a ceder el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público. Apaguemos el micro y la cámara también, por favor, para que haya mejor señal, a excepción de la persona que tiene el uso de la palabra. Los demás apaguemos el micro y la cámara, ya, para que incluso la suscrita, porque con eso hay mejor señal. Para que no se corte. Doctora, solicito permiso para apagar mi cámara también, porque acá hay mucha interferencia, para que solo sea el audio que pueda usted escuchar. Sí, en el caso de usted no hay problema, doctora, porque va a ser el uso de la palabra, pero los que no tienen el uso de la palabra sí pueden apagar su micro y su cámara, y después ya cuando tengan el uso de la palabra ya lo activan, ¿ya? Para que usted tenga mejor señal. Ok, doctora. A ver, la doctora Maybelline desactive su cámara. Y el audio de la sala. Tiene el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, doctora. En esta oportunidad, este Ministerio Público presenta el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 6 meses contra el ciudadano Nilder Edwin Garrote Speed por la presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo, la salud en la modalidad de homicidio culposo agravado, en agravio de quien en vida fue John Cristian Mendoza Choque, por los fundamentos que nos confiere la norma sustantiva y la norma adjetiva ya indicados en el presente requerimiento. Paso a indicar las partes del proceso. En este caso, ya se identificó
al señor Milder Edwin Garrote Espíritu, voy a identificar a la parte agraviada, quien tuvo el nombre de John Cristian Mendoza Choque, peruano de nacionalidad, soltero, grado de instrucción secundaria completa, masculino, de edad 26 años. Él, de padres Cristian y Marianita, y domicilios en Pasaje Los Andes, Manzana X1, Lote 2, Comité 16, San Juan de Dios, Ermitaño Independencia. Corre de los actuados, señora jueza, que el día 20 de marzo de 2021, a 0 horas aproximadamente, se suscitó un accidente de tránsito en el predio ubicado en Pasaje X1, Lote 2 del Comité 16, Ermitaño de Independencia, en el mismo domicilio del agraviado. En circunstancias que la persona de Milder Edwin Garrote Espíritu se encontraba conduciendo el vehículo de rodaje JO9536, marca Subaru, acompañado de su copiloto y amigo Juan Carlos Astocóndor Verástegui, donde el vehículo en mención cayó sobre la casa, sobre la vivienda del hoy fallecido John Cristian Mendoza Choque, donde minutos antes de este suceso, ellos se encontraban en su domicilio, en la tranquilidad de su domicilio, compartiendo con su familia, con su pareja y sus menores hijos, donde de un momento a otro escucharon un fuerte sonido, el cual provenía de la parte superior de su casa, del techo. De un momento a otro cayó sobre ellos. Este techo era de material de calamina, en el cual este actual hizo que causara unas lesiones graves al señor John Cristian Mendoza Choque. Por tal suceso llamaron a la policía, en el cual se apersonó el PNP Edwin Luis Pérez Díaz, en compañía de su colega Mamani Caballero Rojas, que fueron trasladados por el 105 para acudir a ayudarlo al señor que se encontraba aún con vida, pudiendo trasladarlo de inmediato al hospital de Cayetano Heredia, pero fue muy tarde ya el llegar al hospital, que la doctora Mayra Cataje Lavanda certificó que llegó muerto al nosocomio. Asimismo, cabe recalcar, doctora, que ese actuar del imputado, Milder Edwin Garrote Espíritu, se encontraba con visibles signos de estabilidad. Asimismo, su acompañante de igual manera. Luego de haberse realizado los peritajes, los agentílicos, tuvieron como resultado para el hoy acusado, Milder Edwin Garrote Espíritu, el resultado de 1.81 grado de alcohol en la sangre. El certificado que indica esto es el número 004-000-60-64. El de su acompañante presentaba también signos de haber ingerido alcohol, y al realizar el dosaje etílico resultó con un grado de alcohol de 0.86 grado de alcohol en la sangre. Este mismo se encuentra reflejado en el dosaje etílico 0004-00-6065. Este hecho, doctora, este actuar del hoy imputado, está tipificado en la norma como homicidio culposo agravado, en el artículo 111 del Código Penal, último párrafo, en el que dicta así: el que por culpa ocasiona la muerte de una persona, tiene la pena privativa de libertad, será no menor de 4 años ni mayor de 8 años, e inhabilitación. Y si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado, y presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.0 grado de alcohol. Este artículo, doctores, tiene como una pena privativa no menor de 4 años ni mayor de 8 años e inhabilitación. Esta imputación, este Ministerio Público se la atribuye al señor Garrote Espíritu Neil Edwin por haber cometido, repito, el delito contra la vida y cuerpo de la salud en su modalidad de homicidio culposo agravado, por haber desplegado su accionar el día 20 de marzo de 2021 a 00 horas aproximadamente en el predio ubicado en Pasaje Los Andes, Manzana X, Lote 2, Comité 16, Ermitaño Independencia,
este ciudadano, Garrote Espíritu Unido Edwin, se encontraba al borde de su vehículo de placa de rodaje JO9536, en el cual pierde control y cae sobre la casa, sobre el predio, del que en vida fue John Cristian Mendoza Choque. Al encontrarse conduciendo por una zona, una vía altamente peligrosa, y haberse encontrado con visibles signos de haber ingerido alcohol. Con eso ha facilitado el hecho de que pase este acto delictivo. Tenemos asimismo, doctora, los fundamentos, los elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito del investigado, el cual vincula el actor con el mismo. Para ello tenemos, doctora, el informe policial emitido por la UIAD Lima Norte, el cual es la unidad especializada para accidentes de tránsito con consecuencia fatal, número 23-2021. Tenemos asimismo el croquis elaborado por el PNP indicando la forma y el suceso en un diagrama que obra a Fojas 27. Asimismo tenemos el acta fiscal por el delito de homicidio culposo, suscrita por la fiscal a cargo a fin de que realicen todas las diligencias de ley, en el cual figura Fojas 28, Fojas 30, para identificar al imputado. En Fojas 31 se encuentra la ficha RENIEC de la persona Garrote Spirit Nilder Edwin, el cual acredita la plena identificación del mismo. Su acta de lectura de derechos de la persona Garrote Espíritu Nilder Edwin, que figura Fojas 33. Acta de registro personal del imputado a Fojas 34. Constancia de buen trato del imputado a Fojas 35. Ficha del detenido en rueda despe a Fojas 37. Hoja de datos personales de la persona de Garrote Espíritu Nilder Edwin a Fojas 38. A Fojas 39 figura en el sistema de licencia de conducir por puntos, en el cual indica que el señor Garrote Espíritu Nider no cuenta con licencia de conducir. De la página web del Servicio de Administración Tributaria recabada por la misma página web, en donde se acredita 4 faltas graves, esto obra a Fojas 40. Asimismo también de la página web, las infracciones pendientes de pago del vehículo de placa JO9536, que obra Fojas 41, recabada también de la página web de SAT. Asimismo, tenemos que existe actas de intervención de fechas anteriores por el mismo delito de conducir en estado de ebriedad. Esta es el acta de intervención número 30 de la Comisaría La Unificada en el año 2017. Donde se le atribuye el delito de conducir en estado de ebriedad, obra Fojas 42. Asimismo, tenemos la transcripción de concurrencia en la calle 220 de la Comisaría Independencia, en el cual reitera el actuar de conducir en estado de ebriedad, esto obra a Fojas 43. Tenemos el certificado de dosaje etílico número 004-006-064 de fecha 21 de marzo del 2021, donde se acredita que la persona Garrote Espíritu Nilder Edwin tiene como resultado 1.81 de grado de alcohol en la sangre, esto obra Fojas 47. Tenemos el certificado médico legal número 008488, peritado al hoy imputado Garrote Espíritu Nilder Edwin, donde este tiene 2 días de atención facultativa y 07 de incapacidad médica legal a Fojas 48. Asimismo, tenemos la declaración del investigado Garrote Spitty Nilder Edwin de fecha 21 de marzo del 2020, el acta de participación de su abogado del investigado Fojas 49 y 58, mediante el cual esta persona refiere no recordar haber conducido el vehículo en el cual se produjo el accidente de tránsito con subsecuente muerte. Asimismo, tenemos la consulta vehicular del vehículo de placa JO9536, en el cual indica quién es el propietario, a Fojas 59.
Tenemos la constancia y vigencia SOAT del vehículo de placa de rodaje JO9536 vigente, en el cual se figura el imputado como titular de la compra del SOAT. Asimismo, tenemos el contrato de compra-venta del vehículo JO9536, mediante el cual la persona de Garrote Espíritu Miller Edim se identifica como comprador de dicho vehículo, sin haber realizado las previas trámites de registro vehicular. Esto obra foja 65. Tenemos el acta de examen del vehículo de la placa de rodaje JO9536 a foja 66. También tenemos el acta de comprobación de domicilio de la persona Garrote Espíritu Nilder Edwin y foto del predio a foja 6769. Tenemos también la declaración indagatoria de Juan Carlos Astocóndor Verástegui de fecha 21 de marzo del año en curso a fojas 8893, quien era su acompañante y amigo del investigado, del hoy imputado, que el mismo que declara y se indica como conductor del vehículo del cual participó del accidente de tránsito. La ficha RENIEC de la persona quien invida fue John Cristian Mendoza Choque a fojas 91. Asimismo, tenemos el epicrisis emitida por el Hospital Cayetano Heredia del Departamento de Emergencia Adultos a fojas 92 y 93. Tenemos el acta de levantamiento de cadáver de fecha 21 de marzo del año en curso a fojas 94 y 98. Tenemos la declaración de la conviviente del agraviado, la declaración de la señora Ana Gabriel Falcón Leuyac de fecha 21 de marzo de 2021, quien fue conviviente de quien en vida fue John Cristian Mendoza Choque, a fojas 99 y 102. Tenemos el acta de reconocimiento físico de persona mediante el cual se acredita que la persona de Ana Gabriel Falcón Leiva reconoce al investigado como la persona quien estuvo conduciendo el vehículo. Esto obra 103 y 105. Declaración testimonial de la persona de José Adolfo Falcón Velázquez, que obra a fojas 107 a 111, quien es el suegro del occiso, quien señala que la persona Nilder Edwin Garrote Espíritu es quien conducía el vehículo y se encontraba en la parte del piloto del vehículo. Acta de reconocimiento físico de la persona testimonial de la persona José Adolfo Falcón, acta de reconocimiento físico, perdón, de la persona José Adolfo Falcón Velázquez, quien reconoce como persona que conducía el vehículo al señor Nilder Edwin Garrote Espíritu. Asimismo, tenemos la manifestación del PNP interviniente, el suboficial de tercera, Edwin Luis Pérez Díaz, quien fue el efectivo que fue a intervenir, quien narra la forma y circunstancias de su intervención de la misma. Esta obra a fojas 117 a 118. Tenemos también el acta de intervención número 178 de la Comisaría PN Independencia, de fecha 21 de marzo del 2021. Asimismo, tenemos el acta de inspección técnica policial con presencia de todos los sujetos procesales realizados en el lugar del accidente, a foja 121 a 123. Por último, no menos importante, el certificado judicial de antecedentes penales de la persona de Nilder Edwin Garrote Espíritu, el mismo que no registra antecedentes vigentes. Bien. ¿Algo más que agregar, doctora, al primer presupuesto? Bueno, empezaría con el primer presupuesto, doctora, la pronosis de pena. No sé si desea... No, doctora, ya acabo de mencionar usted en relación a los fundados y graves elementos de convicción. Estos son sus elementos de convicción que usted ha traído a esta audiencia. Sí, doctora. ¿Algo más que quisiera precisar en relación a ello? Indicar el actuar del hoy imputado, ¿no? Que en todo momento se negó a reconocer el delito, ¿no?
Ya, a ver, en ese sentido se le va a correr el traslado a la defensa técnica de la parte imputada. Sí. Tiene el uso de la palabra, doctor. Doctora, a ver, he conferenciado con mi patrocinado, ¿no? Y él ha comprendido, digamos, la magnitud de los hechos realizados por él, ¿no? En virtud de... Discúlpeme, doctor, un ratito, discúlpeme. Doctora, apague su cámara, por favor, porque se corta la señal del doctor, ¿ya? Ahora sí, doctor, continúe. Sí, doctora. Señalaba que he conversado con mi patrocinado, ¿no? Y él ha reconocido y está asumiendo plenamente en conocimiento el grado de daño y la responsabilidad penal, ¿no? En este caso, ¿no? Por eso, en ese sentido, la defensa técnica no se va a oponer a ningún pedido de requerimiento de prisión preventiva de la Fiscalía. Nos vamos a allanar en todos los extremos a dicho requerimiento, ¿no? Así como ya en su momento también, bueno, yo he comunicado, llamémosle extraoficialmente, a la Fiscalía que vamos a solicitar el acogernos a la terminación anticipada en su momento, ¿no? Eso sería todo, señora magistrada. Bien, entonces en ese sentido pasemos al segundo presupuesto. Tiene el uso de la palabra el Ministerio Público. El segundo presupuesto relacionado a la prognosis de la pena. Muchas gracias, doctora. Con relación a la prognosis de la pena, esta supera los 4 años de pena privativa de libertad. Teniendo en consideración que la imputación formulada contra el imputado Garrote Espíritu Nivel Edwin por el delito de contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo agravado, por tanto, la pena prevista para ellos es no menor de 4 años ni mayor de 8 años. Asimismo, una inhabilitación. En esa línea se puede hacer un pronóstico desfavorable para la computación de una pena suspendida u otra menos lesiva. En tanto, la pena antes referida resulta altamente gravosa. Aún así, nos enfocaremos en la causa de disminución de punibilidad establecida en el artículo 16. En tanto, ni con las alternativas de terminación anticipada de proceso en cuanto a la reducción de un sexto de la pena, ni mucho menos con la conclusión anticipada de proceso, eso hablaríamos específicamente de una reducción de un séptimo de la pena, sería suficiente para idealizar una pena suspendida. Por lo que a criterio de este Ministerio Público queda satisfecho este presupuesto, quedando efectivamente un pronóstico de la pena efectiva en caso de que existiera una sentencia condenatoria. Ello es, nos permite analizar delito tipificado en el artículo 111 en cuanto al el análisis de los tercios, ¿no? Esto es que ante la presencia solo de circunstancias agravantes correspondería fijar la pena de un tercio superior, acercándose al límite máximo ante la presencia de mayor número de circunstancias agravantes. Y ante la presencia solo de circunstancias atenuantes, y no existiría atenuantes ni agravantes. Entonces, correspondería fijar la pena en un tercio inferior. Nos vamos a ubicar en el tercio inferior, teniendo a partir de 4 años como tercio inferior mínimo a el máximo, que sería 5 años y 4 meses. Si hablamos de un tercio medio, estaríamos hablando de 5 años con 4 meses a 6 años con 8 meses. Y el tercio superior estaríamos ubicado en 6 años con 8 meses a 8 años. Este Ministerio Público se encuentra dentro del máximo del tercio inferior, siendo que carece de atenuantes. Entonces, la pena que va a solicitar este despacho es de 5 años y 4 meses, ¿correcto? El imputado, en relación a que el imputado no tiene antecedentes y otras circunstancias en particular, se permite colegir, ¿no?, razonablemente que se tratara de que encaja en este tercio inferior, en el máximo del tercio inferior. Entonces, recalcando, sería 5 años y 4 meses. Ya. En ese sentido, se le corre traslado a la defensa técnica de la parte imputada respecto al segundo presupuesto.
Sí, doctora, en el mismo sentido de mi intervención, no tenemos ninguna observación al extremo de ese punto. Pasemos al tercer presupuesto. Ministerio Público tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. En cuanto al peligro de fuga, tendríamos que hablar en este caso, para empezar, el arraigo domiciliario, familiar y laboral. Ya en su declaración presentada a nivel policial, el imputado refirió que él vive en asentamiento humano, Ermitaño, Alto Prolongación, Comité 18, Manzana B, Lote 3, Independencia. Sin embargo, de la revisión de la ficha RENIEC se aprecia un domicilio diferente, que indica Manzana G, Lote 5, Callao, Gambeta Baja, Callao. Y a su vez, cuando hicimos un acta de comprobación de domicilio, el realizado el 22 de marzo del presente año, donde el efectivo policía refiere como que la persona, Liz Pamela Vargas Granado, sería la conviviente, y en la cual corroboró que vive actualmente en calle Apurima B03, asentamiento humano, calle 18, ampliación del asentamiento San Juan de Dios, Independencia. ¿No? Que indicó ser su conviviente y que vive ahí. Bueno, esto no nos señala ningún tipo de arraigo, pues como he mencionado, tiene diferentes direcciones, en el cual no indicaría que tiene un arraigo domiciliario fijo, porque no indica solo un domicilio, sino varios. Que si bien es cierto que el lugar, por tanto, que el investigado no tiene un lugar fijo, pese que indica que domicilia con su conviviente, eso no sería ese domicilio fijo, podría cambiar en cualquier momento, ¿no? Con respecto a su arraigo laboral, familiar, como ya lo indicó al presentarse ante esta judicatura, no tiene hijos, tiene una conviviente que vive con sus hijos de esta. Su trabajo depende de un trabajo de su hermano, no tiene un trabajo fijo, ni siquiera un monto definido de sueldo. En su declaración indica que trabajó para su hermano un mes por la avenida Alisos y que solo gana de 500 o 400 soles, no semanales, lo cual no refleja un arraigo exacto en tema laboral, ¿no? Entonces, por tanto, no existiría una seguridad de que este señor esté presente y podría eludir la acción de la justicia en cualquier momento, ¿no? Entonces, no obstante a lo señalado, también tenemos que indicar que de acuerdo a la casación 626-2013 Moquegua y lo recogido por la resolución administrativa 325-2011 del PBJ, refiere que ante la presencia de algún tipo de arraigo no descarta la utilización de la prisión preventiva. Asimismo, con relación a la gravedad de la pena, pues como ya ha indicado, doctora, la pena por el delito de homicidio culposo agravado, en este caso, supera a los 4 años y efectivamente es efectiva. Entonces, cualquier persona, en la máxima experiencia que tenemos, puede evitar eludir a la justicia, pudiendo evadirla sin tener la presencia de este en el proceso, ¿no? En cuanto a la magnitud del daño, doctora, estamos hablando de una vida, un joven de 26 años, ni siquiera podemos indicar que estuvo expuesto a la vía, teniendo en cuenta que la zona donde viven todas estas personas, tanto el agraviado como el investigado, como el copiloto, en una zona de Independencia donde las pendientes por las vías son angostas, son perpendiculares, son muy peligrosas. Teniendo en cuenta todo eso, él no entendió la magnitud de su actuar de conducir en estado de ebriedad, pese a las condiciones de la vía, las horas de la vía, no le importó nada y tuvo esta consecuencia de que el señor, el agraviado, perdió la vida en su casa, en la comunidad de su casa, en la compañía de su familia. Este es un bien jurídico muy preciado, doctora, la vida de un joven de 26 años con un proyecto de vida muy amplio. En cuanto al comportamiento del procesado, doctora, desde que este Ministerio Público tomó conocimiento de este actuar, nunca estuvo él ayudando en cuanto a la investigación.
Muy por el contrario, estuvo obstaculizando en todo momento. Yo no fui, que fue él, a su amigo, di que tú fuiste, yo que no. Todo momento eran contradicciones. Nunca quiso apoyar a la investigación de esta carpeta. Tal es así que nos vimos obligados a hacer un reconocimiento de persona por las personas que estuvieron en la casa del agraviado, quienes ayudaron a sacar el cuerpo, porque el carro quedó empotrado en la parte inferior de la casa. Que por un accionar rápido, es que el niño, uno de los hijos de este señor, pudo salvarse, porque si no reaccionaba también, moría el menor. Entonces, al ver este señor ahí ya en la casa del agraviado, aún viendo toda esta desgracia, nunca reconoció su actuar, nunca dijo, yo conducí, perdonen, disculpen, no, yo no, él, sus palabras eran, no recuerdo, estuve ebrio, pero sí recordaba que yo salí por la derecha, que salí por la izquierda, se contradecía en todo momento, doctora. Entonces, a este comportamiento, este Ministerio Público, ¿qué puede entender? Que este señor puede eludir la justicia en cualquier momento, si aún así, estando las pruebas ante los ojos de todos, no reconoce su actuar. Por eso que existe un peligro de obstaculización por parte del ahora imputado Garrote Espíritu Nidel Edwin. Creo que ahí terminamos con este presupuesto, doctora. Sí. Traslado a la defensa técnica de la parte imputada. Señora magistrada, en el extremo expuesto por la señora fiscal, sí debemos precisar que debo entender que mi patrocinado estuvo con una defensa anterior en las diligencias policiales previas a mi acreditación. Posterior a mi acreditación y apersonamiento a las propias instalaciones de la UIAT en Ancón, y también, ¿no? Yo me he comunicado con la fiscalía, y luego, digamos, he hecho que mi patrocinado comprenda la magnitud del daño y un poco ya pasado las horas, digamos, de su estado de ebriedad, ¿no? La defensa técnica ha podido y ha logrado hacerle comprender, digamos, los hechos acaecidos graves expuestos por la fiscalía. No se va a negar de ninguna forma las consecuencias fatales en este hecho. Pero yo atribuyo, ¿no?, esta conducta que la fiscalía lo toma como no colaboradora en la parte procesal, ¿no? Quiero que se entienda así, a partir de la fecha, ¿no?, la defensa técnica y mi patrocinado están con la disposición total, como también yo se lo he hecho saber a la fiscalía, de colaborar en todo, con el proceso que concluya lo antes posible, ¿no? Y se fijen del acuerdo de terminación anticipada y de la conformidad también de la misma, ¿no? Eso sería todo, señora magistrada. Bien. En vía de dúplica, ¿el Ministerio Público va a precisar algo o pasamos al cuarto presupuesto? Doctora, pasamos al cuarto presupuesto, porque en realidad se está precisando que, bueno, su actor fue porque no estaba consciente y que a tener una asesoría más idónea ha podido, ¿no?, entrar en razón, ¿no? En todo caso, por todo lo antes indicado, doctora, cumple con todos los presupuestos ya mencionados. Y bueno, estaríamos hablando ahora con el tema de la proporcionalidad de la medida cautelar, ¿no?, de la prisión preventiva, ¿correcto? En este caso, ¿puedo continuar, doctora? Así es, doctora, con el cuarto presupuesto. Y con el cuarto presupuesto. En cuanto a la proporcionalidad de la medida cautelar, que se encuentra justificada en tanto a su racionalidad en relación al peligro procesal, tal como se ha expuesto en los puntos precedentes, agregado a la pena probable de establecerse una sentencia contra el imputado, este sería muy probable que es por mayor a 4 años. En este caso, ya he identificado la pronuncia de la pena, sería 5 años con 4 meses.
lo que no resulta desproporcionada, ¿no? La medida de prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del delito, lo ya referido anteriormente, y la contundencia, ¿no? De los elementos razonables de convicción y de proporcionalidad de esta medida es válida, ¿no? En tanto, a una medida menos nociva de comparecencia con instrucciones, se perturba la posibilidad de rehuir, ¿no? De la justicia del imputado o obstaculizar el proceso de investigatorio del mismo, el cual afectaría al presente caso. Y en este orden dicho, en principio de proporcionalidad, cumple con los subprincipios de juicio de idoneidad, en la medida que si bien se establece que se afecta el derecho fundamental de la libertad personal del imputado, esta resulta adecuada, ¿no? Para la obtención de un fin legítimo, que es el aseguramiento de un resultado del proceso, doctora, por ser un delito grave. Asimismo, el juicio de necesidad, ¿no? La misma que no resulta una medida excesiva, toda vez que no existe otra medida alternativa que supla sin afectar la finalidad que se busca, que él esté dentro del proceso y que cumple el proceso, ¿no? Entonces, esta finalidad que se busca mediante una prisión preventiva es asegurar la probabilidad de una condena de pena privativa de libertad efectiva. Más aún cuando se ha señalado que el imputado, pese al haber consumado el presente delito y al haber quitado la vida a la persona de Mendoza Choque, John Cristian, ello, con una experiencia máxima, se sabe que va a ser efectiva. Entonces, puede haber ahí una ilusión a cumplir o estar presente en el proceso. Asimismo, tenemos el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. En esta necesidad es que el Estado, dentro de su facultad persecutoria de buscar una sanción dentro del marco debido al proceso que está relacionado con el mismo, no se ve interrumpida por una conducta obstruccionista del imputado Garrote Espíritu Nilder Edwin al sustraerse al juicio o entorpecer el proceso. La duración de la medida preventiva, la solicitud de este Ministerio Público es de 6 meses, ¿no? De prisión preventiva de libertad, que resulta razonable, teniendo en cuenta el número de diligencias a realizarse, la especialidad de las mismas, la naturaleza del delito cometido, ¿no? Las diligencias que se pueden programar, ¿no? Asimismo, también tenés en cuenta el tiempo de la investigación, como los plazos, las etapas de preparatoria, intermedia, etapa de juicio, ¿no? Si fuera el caso. Algún posible recurso impugnatorio de repente, todo eso se toma en cuenta, doctora, en cuanto a al tiempo que está solicitando este Ministerio Público, ¿no? Por todos estos... ¿Cuántos meses solicita, doctora? ¿Puede repetirlo? 6 meses, doctora. 6 meses de prisión preventiva. Por todo lo antes expuesto, doctora, este despacho del Ministerio Público solicita se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el plazo de 6 meses contra el hoy acusado. Garrote Espíritu Nilder Edwin. Tal es así, doctora, que este señor, sin tener licencia de conducir, nunca viene conduciendo un vehículo, no ha escatimado, que ha sido detenido en varias oportunidades por diferentes comisarías. Él no ha aprendido de eso y aún así ha seguido conduciendo en esta vereda sin tener licencia, sin entender lo grave de su actuar hasta llegar en estas circunstancias que estamos ahora, doctora. Estamos pidiendo que se declare fundada una prisión preventiva para una persona que no entiende el actuar, que no entiende que conducir en esta vereda no es un delito de mínimo, porque cuando se dan estas consecuencias graves recién, ahí podemos ver que fue grave. Y más aún, doctora, cuando esta persona que falleció en la casa, en su casa, en la comunidad de su casa, ¿quién va a imaginar que un carro va a caer encima de su techo y va a matar a la persona que está sustentando esa familia, que tiene menores de edad, tiene su conviviente, tiene su familia, su padre, su madre, a quien mantener? Todo ese proyecto de vida se perdió por la negligencia de este señor. Muchas gracias, doctora. Ya, a ver, ¿qué diligencias estarían pendientes de actuar, doctora? ¿Me escuchó, doctora? No se le escuchó. Ah, disculpe, doctora, no vi que ni dónde estaban. Tenemos la diligencia pendiente
básicamente una, bueno, la pericia vehicular, porque no hubo tiempo por el tema de que sacaron el vehículo recién ayer al mediodía de la casa de los agraviados, y el certificado de necropsia, ¿no? Para determinar en realidad que falleció pues por accidente de tránsito, altamente, ¿no? Estuvo con el cráneo destrozado el señor, ¿no? Porque le cayó encima. No tengo más diligencias que realizar, solo recabar el protocolo de necropsia y, bueno, una pericia vehicular que nos va a indicar, pues, en qué condiciones quedó el vehículo luego de haber empotrado en la casa, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, se le va a correr, se le corre traslado a la defensa técnica de la parte imputada respecto al cuarto y quinto presupuesto. Aló. ¿Le escuchamos, doctor? Sí, doctora. En relación a los últimos presupuestos planteados por la Fiscalía, la defensa técnica, en el mismo sentido de nuestra primera intervención, no va a hacer en este momento ninguna observación a dichos presupuestos. Entonces, no hay dúplica ni réplica. ¿La defensa técnica de la parte agraviada tiene algo que agregar? No, doctora, ya conforme ya lo ha indicado la fiscal, bueno, solo solicitaríamos que se declare fundada la prisión preventiva, ¿no? Solicitada, porque conforme ya lo ha indicado también la defensa del investigado, está en este caso aceptando los cargos, y para un eventual juicio, una etapa intermedia, eventual juicio, vamos a necesitar la presencia del señor. Conforme ya se ha acreditado el señor, no han hecho ninguna observación respecto al señor, no cuenta con arraigo domiciliario, arraigo laboral, ¿no? Entonces, sabiendo el señor que en este caso se le va a imponer una pena privativa de la libertad efectiva, es posible que el señor rehuya de la justicia. Es por ello solo, doctora, que solicito que se declare fundada la prisión preventiva. Bien, gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el imputado. ¿Qué desea agregar? Nilder Edín Garrote, espíritu. Activen el micro, presione, hay un botón en el micrófono, presiónelo para que podamos escucharlo. No se le escucha. Presione el botón, por favor. Está desactivado su micro, no se le escucha. Ángel, a ver, coordina con... ¿Y nos puede apoyar ahí? Sí, voy a una frase. A ver, el señor Nilder me escucha. El señor Garrote me escucha. Ahí es donde está el micrófono, hay un botón, presiónelo. Doctora, parece que está silenciado el micrófono. Ya. Entonces, ¿lo puede arreglar el especialista de audiencia? Creo que está coordinando yo con el micrófono. Ya, está bien. Gracias. Muy buenas noches, doctora, y también a los doctores presentes. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Nilder Edín Garrote Espíritu. He escuchado fuerte, atento y muy claro lo que ha estado manifestando la doctora, la fiscal. Le he escuchado atentamente y también a mi abogado, al señor Lenny. Yo soy consciente de lo que está sucediendo y quiero acogerme a la determinación anticipada, creo que es un nombre, no tengo mucho conocimiento de esas palabras técnicas. Bien. Está bien. Entonces, en ese sentido se va a tener por cerrado el debate y seguidamente vamos a emitir la resolución. A ver, unos minutos, por favor, hagamos un receso, ¿sí? Vamos a ordenar los documentos que tengo a la vista.
emite la resolución número 2. Se emite la resolución número 2 en la fecha en independencia, el 23 de febrero del año 2021. Vistos y oídos en audiencia pública llevada a cabo en forma virtual a través de videoconferencia con el requerimiento realizado por el Ministerio Público, Fiscalía de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Fiscal de Lima Norte, específicamente el segundo despacho en la investigación que se sigue contra Nilder Edín Garrote Espíritu por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo agravado en agravio de John Cristian Mendoza Choque. Ahora auxiso. En este acto, la representante del Ministerio Público ha expresado cuáles son sus fundamentos de su requerimiento, esto en base a los tres requisitos que establece el artículo 268, además de la proporcionalidad y razonabilidad del plazo. Se ha corrido el respectivo traslado a la defensa técnica de la parte imputada, quien ha manifestado lo propio de acuerdo ya a su tesis o a su posición o a su estrategia de defensa. De igual forma, se ha concedido el uso de la palabra a la defensa pública de víctimas, se adhiere a lo solicitado por el Ministerio Público y finalmente el uso de la palabra al imputado, quien ha ejercido su defensa material, reconociendo en este acto los cargos en su contra. Considerando entonces primero, en cuanto a lo que corresponde a los procesos de la prisión preventiva, debemos señalar lo que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, el mismo que señala que el juez a solicitud del Ministerio Público puede dictar mandato de prisión preventiva si atendiendo a los primeros recaudos es posible determinar los siguientes presupuestos. Uno, que exista fundados y graves elementos de convicción, esto es, que guarden relación con la vinculación del imputado tanto con la comisión del delito así como a título de presunto autor o partícipe, que exista la prognosis de la pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad, el peligro procesal, ya sea en su vertiente peligro de fuga y de obstaculización, además de la razonabilidad en sus tres tópicos, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto y el plazo razonable. En atención a ello, en lo que corresponde al primero, debe guardar relación con lo que ha establecido la casación de Moquegua 626-2013, esto es, que exista un alto grado de probabilidad en cuanto a la vinculación a título de presunto autor de la hora imputado y también la sospecha grave, esto en concordancia también con el acuerdo plenario 1-2019. Es en base a esta posición que el Ministerio Público en esta audiencia ha relatado cuáles son sus elementos de convicción. De lo que ha mencionado el Ministerio Público, al no haber oposición alguna, lo que el juzgado ha recogido es lo siguiente. Primero, el informe... el informe emitido por la unidad de investigación de accidente de tránsito. Esto es el informe policial número 23-2021-DIAT Norte. Es en base a este informe que se verifica que el personal policial especializado en accidente de tránsito establece o señala que cuáles habrían sido los factores determinantes y contributivos. De lo que ha expuesto el Ministerio Público y además lo que ha podido verificar la suscrita en el sistema integral judicial a través de la carpeta digitalizada, es que se ha podido verificar que como factor predominante se concluye en este informe que corresponde a la acción imprudente de Nilder Edín Garrote Espíritu, el ahora imputado, ¿no? ¿Por qué? Por haber participado en este accidente de tránsito al conducir el automóvil de placa de rodaje JO-9536 con sus facultades psicosomáticas disminuidas, y esto por la ingesta de bebidas alcohólicas, toda vez que tenía 1.81 grados de alcohol por litro de sangre, situación que habría alterado su raciocinio y que habría alterado también notablemente la percepción y
ocasionando con ello somnolencia, que finalmente ocasionó despiste hacia el terreno donde se encontraba el inmueble que habitaba el agraviado John Cristian Mendoza Choque, ahora occiso. No, esto es en el lote 2 de la manzana X1. Y como factor contributivo ha señalado, bueno, la condición de la vía por la ausencia de una valla de seguridad en el tramo curvo de la vía con depresión de terreno y por la presencia de montículos de tierra y material de construcción. Esto es el factor contributivo. Pero básicamente acá lo que se ha tenido en cuenta para efectos de la vinculación del ahora imputado con el delito en materia de incriminación es las conclusiones en relación al factor predominante, ¿no? Y en este caso lo relevante es que el ahora imputado estuvo conduciendo un vehículo con, luego de haber ingerido bebidas alcohólicas. Y esto se dio o se verifica con el resultado de dosaje etílico que más adelante se va a señalar. Es por ese motivo que se considera un elemento fundado y grave el informe emitido por el personal especializado, porque además en este documento también se puede visualizar que también se habría infringido o se habría inobservado las reglas de tránsito del Reglamento Nacional de Tránsito. Esto es, se señala aquí en este documento, desde el artículo 90, que está relacionado a que los conductores deben circular con cuidado y prevención. De igualmente el artículo 93, donde se señala que se debe conducir a una velocidad permitida. En cuanto al artículo 107, está relacionado a la licencia de conducir, ¿no? Y que todo conductor debe tener una licencia de conducir. Asimismo, a la inspección técnica periódica, que corresponde para los vehículos automotores destinados a circular por la vía pública, que deben ser sometidos a una revisión técnica periódica, ¿no? Estos dos últimos puntos no tenía el imputado, ¿no? Ni licencia de conducir y también revisión técnica de su vehículo, no lo ha presentado. Entonces, estas infracciones también fueron consignadas en este documento, en este primer documento. Por eso es que se considera un elemento fundado y grave y pertinente y relevante para el delito en materia de la presente incriminación. De igual forma, esto a su vez guarda relación con el croquis que ha señalado el Ministerio Público del lugar del accidente de tránsito, ¿no? Donde se puede apreciar el cual habría sido el recorrido del vehículo del ahora imputado y finalmente donde terminó empotrado en la vivienda ubicada en la manzana X3, lote 2 del asentamiento humano San Juan de Dios. Entonces esto permite verificar que guarda relación con el informe que se ha hecho ya referencia. Por otro lado, también se considera la ocurrencia, la transcripción de la ocurrencia de la calle número 220, emitida por la Comisaría de Independencia. En este caso, aquí se deja constancia que el efectivo policial interviniente da cuenta que en el distrito de Independencia, aproximadamente, este documento guarda relación con una intervención anterior, ¿no? Que está relacionado también por una intervención a la hora imputado. Sí, Milder Edín Garrote Espíritu, a bordo del mismo vehículo JO 9536,
pero que corresponde a la fecha 15 de abril del año 2018, ¿no? Y acá se deja constancia que se le intervino a la hora imputado cuando realizaba maniobras temerarias y al solicitar los documentos del vehículo solo presentó un SOAT y DNI y carecía de licencia de conducir, además de presentar síntomas de ebriedad y aliento alcohólico. Entonces, esta información que ha presentado como elemento de convicción al Ministerio Público, bueno, evidencia que se trataría de una conducta reiterativa en lo que corresponde a conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol. En el caso en concreto, lo que corresponde a esta situación, haber conducido un vehículo en estado de ebriedad y como consecuencia luego se ha producido la muerte, esta agravante está plasmada y objetivamente verificada, evidenciada a través del certificado de dosaje etílico número 4-6064, practicado a la hora imputado, donde aparecen consignados su edad y además consignado o concluye que después de extraída la muestra, incluso después de 2 horas con 57 minutos, ¿no?, arrojó 1 gramo con 81 centígramos de alcohol por litro de sangre, cantidad de alcohol alto, lo cual constituye un elemento fundado y grave, ¿no?, que guarda relación con el delito en materia de incriminación, que es el delito de homicidio culposo agravado. Esto es haber causado la muerte a consecuencia de haber conducido un vehículo bajo los efectos de, en este caso, del alcohol. A su vez, se ha considerado también el certificado médico legal 8488, practicado a la hora imputado de fecha 21 de marzo del año 2021, porque en este documento, en la data, la hora imputado señaló que o indicó que estaba detenido por un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, y las lesiones que presentó en ese momento, al momento de la evaluación, habrían sido ocasionadas por personas desconocidas, ¿no? Bueno, esto guarda relación con lo que aparece consignado en los documentos, en lo que han relatado, bueno, más adelante vamos a verificar en lo que han relatado en las respectivas declaraciones, donde se verifica que se indicó que luego del accidente de tránsito acudieron personas que habrían agredido a la hora imputado. Pero esto, en todo caso, no está relacionado con el delito, pero sí se dejó constancia en ese certificado médico que estaba en el lugar de... Justamente se le practicó ese examen médico porque momentos antes había participado de un accidente de tránsito. Por otro lado, el Ministerio Público ha señalado la declaración de Nilder Edín Garrote Espíritu. Bueno, en esta declaración, si bien es cierto, el ahora imputado no desconoce los cargos, ¿no?, refiriendo que él no habría sido la persona que estaba conduciendo el vehículo, pero sin embargo ya hemos escuchado tanto a la hora imputado en presencia de su abogado defensor, de acuerdo a la tesis que ha manifestado en la defensa de la hora imputado, su patrocinado estaría reconociendo y en adelante solicitaría acogerse a una simplificación procesal que es la terminación anticipada. Esto no es un, en todo caso, en este momento no es un elemento fundado y grave, porque incluso acá debemos considerar que está dentro de lo que corresponde al derecho de la parte imputada, incluso a poder no decir la verdad. El sistema, en el punto número 12, dentro de los elementos de convicción que ha señalado el Ministerio Público, sí se va a considerar lo que corresponde al sistema de licencia de conducir por puntos,
donde se acredita o evidencia que el ahora imputado no cuenta con licencia de conducir, lo cual guarda relación con la inobservancia al Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? Conforme ya se ha indicado, inobservando el artículo del Reglamento Nacional de Tránsito. A su vez, también se verifica el servicio o el reporte del Servicio de Administración Tributaria, donde se verifica que el ahora imputado registra 4 faltas muy graves. El acta del examen del vehículo de fecha 22 de marzo del año 2021, bueno, esto sí guarda relación con el delito en materia de investigación, ¿no? Porque está relacionado al vehículo de placa de rodaje JO9536, el mismo que habría sido conducido por el ahora imputado, y donde se deja constancia de los daños que presentó el mismo, entre ellos para choque delantero y dice mandil hundido, doblado, funda desprendida, rota, ¿no? Y todos los demás detalles que aparecen en lo que corresponde a los daños materiales que habría sufrido el vehículo a consecuencia de la volcadura, ¿no? Entonces, este documento, bueno, sí es un elemento fundado y grave que guarda relación con el accidente de tránsito y además con el vehículo que pertenecería al ahora imputado, ¿no? El vehículo de placa de rodaje JO9536. Si bien es cierto, también se ha hecho mención que el vehículo no estaría registrado a nombre del imputado, de acuerdo a la tarjeta de propiedad vehicular, aparece a nombre de otra persona, pero sin embargo también se ha adjuntado un contrato de compra, un contrato privado de compra de vehículo, donde la persona de... Milder Edín Garrote Espíritu aparece como comprador a Carmen Marta Castañeda Celada, ¿no? Además de que existe también otro documento que guardaría que se ha hecho referencia ya a la ocurrencia número 220, donde consta una intervención anterior del imputado con el mismo vehículo por una situación también similar, esto es por haber conducido en un vehículo en estado de ebriedad. Solo que en ese momento no se dejó constancia de ninguna consecuencia fatal como ahora, ¿no? Entonces, en cuanto a los elementos fundados y graves, lo mencionado, y además sí se va a considerar también la declaración de Juan Carlos Astocóndor Verástegui. En la declaración de esta persona también deja constancia que haber participado o estuvo en el momento del accidente porque se encontraba en el asiento del copiloto, ¿no? Al momento de responder la pregunta 7, él incluso hace referencia a que el día 20 de marzo del año 2021 se encontraba tomando con 4 amigos y en horas de la noche aparece el ahora imputado con su vehículo. Se reúne, se puso a tomar, luego ya cuando se retiraron, este testigo refiere que habría subido al carro conjuntamente con el ahora imputado y el testigo se habría sentado en el asiento del copiloto. Se fueron con dirección a San Juan en el Ermitaño, él se quedó dormido, se despertó con un golpe en la cabeza. Se acercaron personas queriendo levantar el carro, ya que estaba el joven debajo del carro. Y las personas de esa casa lo sacan a Nilder Garrote a jalones, ¿no? Y le reclaman por lo que habría hecho.
Y en la pregunta número 9 ratifica que el conductor del mencionado vehículo JO9536 es el ahora imputado Nilder Edín Garrote Espíritu. Entonces, con este elemento de convicción también se evidencia que es un elemento de convicción fundado y grave, donde ha participado el Ministerio Público y esta persona es quien también se indica que fue acompañante del ahora imputado en el vehículo que causó donde estuvieron a bordo del ahora imputado conduciendo y fue aquel que se volcó y que cayó sobre la vivienda del ahora agraviado. Con la epicrisis y el acta de levantamiento de cadáver, bueno, aquí en este primer documento se deja constancia del diagnóstico y las observaciones de la hora agraviado. Donde se dejó constancia que el paciente llegó sin signos vitales, ¿no? Y esto guarda relación con el acta de levantamiento de cadáver, donde se aprecia que aparecen consignados cuál fue la descripción de los signos de violencia en el occiso. Esto es relacionado a las heridas, los golpes, contusiones, fracturas que se habrían ocasionado como consecuencia del accidente de tránsito, ¿no? Estos son los elementos de convicción que recoge la suscrita en relación al primer presupuesto. Asimismo, también debo precisar que sí es fundado y grave la declaración testimonial de José Adolfo Falcón Velázquez, quien en este caso es el suegro del occiso, quien habría señalado que la persona de Nilder Edín Garrote es quien conducía el vehículo y que se encontraba en la parte del piloto del vehículo, lo cual guarda relación también con el acta de reconocimiento físico de la persona de Ana Gabriel Falcón Leuillac, ¿no? Quien indicando o sindicando a la hora imputado como conductor del mismo. Estos dos reconocimientos de estas personas también son fundados y graves elementos de convicción relacionados a la vinculación de la hora imputado con el delito de homicidio culposo agravado. Asimismo, la declaración del efectivo policial Edwin Luis Pérez Díaz, quien es el efectivo policial interviniente, quien ha narrado ya la forma y circunstancias de la intervención. Este efectivo policial ya interviene luego que los familiares ponen en conocimiento de la policía y ya vienen posterior a los hechos y conducen luego al agraviado al hospital, pero lamentablemente ya llegó cadáver. Lo cual guarda relación tanto con el acta de intervención policial realizado por los efectivos policiales que participaron en la intervención y el acta de intervención número 178 de la Comisaría de Independencia de fecha 21 de marzo del año 2021 y con el acta de inspección técnica policial, donde se realiza ya con la presencia o en el lugar de los hechos del accidente de tránsito. Este documento, bueno, refuerza o ha sido considerado ya también en el informe de la unidad especializada de la policía en lo que corresponde a accidentes de tránsito, ¿no? En el primer informe que se ha hecho referencia, informe policial número 2321, DIVIAP Norte. Entonces, estos elementos de convicción mencionados hacen concluir que existen los fundados y graves elementos de convicción que demuestran o evidencian la alta probabilidad en la vinculación no solo con la comisión del delito, sino también a título de presunto autor, ¿no? En este caso, aunado a lo que ha señalado el propio imputado en esta audiencia
está reconociendo los cargos, existe conformidad de la defensa técnica de la parte imputada, pero verificamos que ese reconocimiento además no es aislado, sino que hay otros elementos de convicción, ¿no?, que ya se han señalado. Entonces, por lo tanto, se cumple con el primer presupuesto. En lo que corresponde al segundo presupuesto, prognosis de la pena, en este caso se debe tener en cuenta que la pena probable a imponerse en una eventual condena debe ser superior a los 4 años de pena privativa de libertad. En este caso, atendiendo a los hechos, ¿no?, debemos considerar que la conducta que se le atribuye al imputado está relacionado a una situación que habría ocurrido el día 20 de marzo del año 2021. Esto es aproximadamente en un accidente de tránsito en el predio ubicado en el pasaje X1, lote 2 del Comité 16 Ermitaño. Y en esas circunstancias es que se le atribuye a Nilder Edín Garrote Espíritu, que al haber conducido el vehículo de placa JO9536, es que este vehículo se habría volcado en el domicilio de la parte agraviada, donde se encontraba el agraviado en compañía de su pareja y sus menores hijos, y como consecuencia de este accidente le ocasionó lesiones graves que finalmente ocasionaron su deceso. Esta conducta ha sido calificada por el Ministerio Público como homicidio culposo agravado, el mismo que está previsto en el tercer párrafo, en el último párrafo del artículo 111 del Código Penal, y que prevé una pena no menor de 4 ni mayor a 8 años de pena privativa de libertad. En este caso, el Ministerio Público ha señalado que, aún teniendo en cuenta el margen mínimo de 4, ubicándose en lo que corresponde al tercio inferior, en este caso verifico que al no tener antecedentes penales o sentencias anotadas, bueno, se ubicaría efectivamente, le alcanza la circunstancia de atenuación genérica de conformidad con el artículo 45A. No se ha señalado ninguna otra circunstancia de atenuación privilegiada u otro motivo por el cual haga prever que sería una pena inferior a los 4 años de pena privativa de libertad. En este caso, por el contrario, al ubicarse en lo que corresponde al tercio inferior, que tiene un margen mínimo y máximo, el Ministerio Público se ha ubicado en el extremo máximo del tercio inferior, esto es 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad. No obstante, no hay ninguna oposición, pero sin embargo, bueno, en este momento, no obstante que se está señalando que se acogerían a un beneficio de conclusión anticipada o terminación anticipada, aún con ello, por ahora, en este momento, no se evidencia otra circunstancia que haga prever que aparte de la reducción de la sexta parte, exista otra causal de disminución que haga inferir que sería menos de 4 años de pena privativa de libertad. En su momento, en todo caso, cuando ya se solicite la terminación anticipada, se verificará si existe o no otra circunstancia que ha de tenerse en cuenta para efectos de la determinación de la pena que corresponda. Entonces, en este momento, de los elementos de atendiendo la conducta que se atribuye a la hora imputado y de los elementos de convicción que han sido citados en el primer presupuesto, existe una alta probabilidad de que la pena sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad y, por lo tanto, también si se cumple con el segundo presupuesto. En lo que corresponde al tercer presupuesto, esto es de conformidad con el artículo 269 y 270 del Código Procesal Penal, este es el peligro procesal, en lo que está relacionado al peligro de fuga, el código expresamente prevé que para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta lo siguiente: el arraigo en el país del imputado, determinado por su domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo y el comportamiento del imputado durante el procedimiento. En este caso, el Ministerio Público ha precisado o ha invocado el peligro de fuga.
En lo que corresponde al arraigo domiciliario, el ahora imputado ha señalado que tiene como domicilio actual asentamiento humano ermitaño Alto, Manzana Velote 3, Independencia, ¿no? Bueno, en este caso el Ministerio Público ha señalado que no cuenta con ninguno de los arraigos, ha indicado que difiere su domicilio que ha señalado el imputado con lo que corresponde a la ficha de RENIEC, que además debe tenerse en cuenta en la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, ¿no? Y que en base a ello considera también, o citó lo que indica la casación 626-2013, que tampoco a la presencia de alguno de los arraigos no es óbice para efectos de dictar la prisión preventiva. En este caso tampoco hubo observación alguna de parte de la defensa técnica, pero sin embargo, lo que se ha podido verificar en este caso es que, si bien es cierto, el ahora imputado ha señalado un domicilio y este corresponde a lo que se verificó en la comprobación domiciliaria o en el y guarda relación con el acta de comprobación de domicilio del imputado, donde se dejó constancia que el efectivo policial Augusto Mariano Quispe Silva ¿A qué folios está la comprobación del imputado, doctora? La fiscal le preguntó. A ver, un momento, doctora. La verificación domiciliaria se refiere, ¿correcto? Sí. Ya. Ya, está en folio 64. En este documento, me corrijo, y el efectivo que realizó la constatación domiciliaria es Wenceslao Ramos Trujillo. Aquí sí se dejó constancia que en el domicilio, que ahora también en esta audiencia ha sido proporcionado por el ahora imputado, esto es en calle Purímac de Manzana B, lote 3 del asentamiento humano, comité 16, asentamiento de San Francisco, Independencia, fue atendido, a ver, por Liz Pamela Vargas Granados. Así es, fue atendido por la persona de Liz Pamela Vargas Granado, quien es la conviviente o refirió ser la conviviente de la hora imputado. Y se adjuntó en ese momento un recibo de agua de la empresa de Sedapal, sí, con número de suministro 7207692-2. Bueno, esto guarda relación con lo que ha señalado el ahora imputado en esta audiencia, cuando indicó que habita en este inmueble con la persona mencionada. No, pero lo que no, en todo caso, lo que no garantiza o no se evidencia en este caso es la permanencia y la continuidad en el mismo, porque de ser ya un tiempo, como ha señalado el ahora imputado, esto es que viviría 4 años en este inmueble,
esta situación no guarda correspondencia con la información que está consignado en su documento de identidad, ¿no? Y además tampoco no garantiza que el ahora imputado pueda apartarse de este inmueble luego de que tiene conocimiento de un proceso donde está cuya pena o un proceso donde el delito, que es materia de la presente investigación, tiene una pena alta. Y sobre todo, teniendo en cuenta también la magnitud del daño causado, ¿no? En este caso es muy probable también, o existe la alta probabilidad de que el ahora imputado fácilmente pueda desvincularse de este domicilio, apartarse del mismo, más aún que en este caso no se acredita ese arraigo familiar, porque no obstante a que esa persona ha señalado que es conviviente del ahora imputado, Liz Pamela Vargas Granados, y el imputado también en esta audiencia ha señalado que vive con esta persona, pero en este momento objetivamente no se acredita con ningún documento ese vínculo familiar. No se acredita ninguna dependencia con algún familiar del ahora imputado. Se ha señalado que no tiene hijos, no ha mencionado que viva con alguna persona que dependan de él, ¿no? Si bien es cierto, ha dicho Pamela Vargas Granados, pero objetivamente ya mencioné que no está acreditado ese vínculo familiar. Entonces, no se evidencia que el imputado no se aparte de ese lugar con facilidad, porque como no se acredita arraigo familiar, entonces no tenemos la certeza que el ahora imputado pueda cambiar de domicilio al lugar que ha señalado en esta audiencia y también en los demás documentos. Y el recibo de servicio de SEDAPAL aparece, bueno, a nombre de Blandina Hipólita Granados Julián. No se ha mencionado tampoco quién sería esta persona. En cuanto a lo que corresponde al arraigo laboral, en esta no se ha señalado o no se ha acreditado tampoco ningún centro de labores o la actividad que realiza el ahora imputado. Se ha indicado que sería la actividad de soldador. Ha mencionado que trabaja para su hermano en trabajos de manera eventual, pero esto tampoco está evidenciado objetivamente con ningún documento. No obstante ser un trabajo tal vez independiente o informal, existen maneras de poder acreditar de cierta forma, pero en este caso no se ha acreditado de modo alguno. Entonces, no existe ni arraigo domiciliario, ni arraigo familiar, ni arraigo laboral que se encuentren debidamente justificados y sustentados en esta audiencia. Por el contrario, sí se evidencia que está inmerso en un delito cuya pena es grave, y en cuanto a la magnitud del daño causado, las consecuencias de esta conducta han ocasionado el cese de la vida de una persona de 26 años, de 29 años, ¿no? Es decir, las consecuencias que ha generado no solamente hacia el agraviado, sino también a su entorno familiar, ¿no? Verificando o habiendo escuchado en esta audiencia que se trataría de un padre de familia, ¿no? Con hijos, con esposa, con suegros que vivían ahí alrededor o con esta persona. Entonces, no solamente se afecta al agraviado, a quien se le ha quitado la vida, se ha lesionado un bien jurídico de primer orden, sino que también al entorno familiar. Entonces, se verifica la falta de arraigos, la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado. En ese sentido, existe o se cumple también con ese tercer presupuesto del peligro de fuga. En lo que corresponde a la proporcionalidad de la medida, el Ministerio Público ha sustentado por qué esta medida solicitada sería proporcional. Tampoco hubo observaciones.
Entonces, en base a ello es que, en primer término, para efectos de determinar si esta medida es proporcional, debemos verificar si se cumple con la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Para dicho efecto, verificamos que la medida de prisión preventiva básicamente es idónea para efectos de asegurar el desarrollo de un proceso satisfactorio y también la eventual ejecución de una probable pena, ¿no? En este caso, se cumple con la idoneidad porque ya se ha indicado que existen los fundados y graves elementos de convicción, ¿no?, de los cuales me ratifico y que han sido precisados al momento de indicar el primer presupuesto. Entonces, frente a ello, sí es idóneo para asegurar justamente este objetivo del proceso. Es necesario también esta medida que solicita el Ministerio Público, pues si bien es cierto, existen otras medidas, tales como la comparecencia con restricciones, pero sin embargo, para efectos de asegurar la presencia del imputado durante todo el desarrollo de la investigación y en las siguientes etapas del proceso, esta es la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, ante la ausencia de los arraigos, tanto domiciliario, familiar y laboral, así como la magnitud del daño causado y la gravedad de la pena, se hace necesaria entonces también adoptar esta medida para efectos de garantizar el desarrollo pronto del proceso y que se emita un pronunciamiento de fondo, ¿no?, con la presencia del ahora imputado. En cuanto a la proporcionalidad, en sentido estricto, en este caso también se ha considerado que, si bien es cierto, se estaría limitando un derecho a la libertad del ahora imputado al dictarse una medida como lo solicita el Ministerio Público, pero sin embargo, frente a ello, también debe considerarse que se ha lesionado un bien jurídico que en este caso es la libertad, perdón, la vida del agraviado, ¿no? Entonces, frente a ello, se verifica que resulta de mayor trascendencia restringir la libertad del ahora imputado frente al resultado satisfactorio. Esto es la protección de los bienes jurídicos de la parte agraviada, ¿no?, y de su entorno familiar. Entonces, resulta de mayor peso justamente dictar una medida de prisión preventiva frente al grado de satisfacción que se obtiene con un resultado satisfactorio del proceso. Por lo tanto, también se cumple con el cuarto presupuesto. En cuanto al quinto presupuesto, que corresponde a la duración, la medida o razonabilidad del plazo, el Ministerio Público está solicitando 6 meses de prisión preventiva. En este caso, ha señalado que existen actos de investigación pendientes y eso también se ha verificado que está indicado en la formalización de investigación preparatoria. No son muchos los actos de investigación que están pendientes, pero sin embargo, en este caso, se debe tomar en cuenta también las siguientes etapas del proceso. Esta es la etapa intermedia con su propio procedimiento y la etapa de juzgamiento, ¿no?, en caso no se arribe a algún mecanismo de simplificación procesal. Entonces, en ese entendido, además, teniendo en cuenta que podrían suscitarse también las incidencias como lo que actualmente se está viviendo o el contexto actual, incidencias que muchas veces hacen que los procedimientos o los procesos retarden por circunstancias ajenas a todas las partes, entonces resulta razonable también el plazo solicitado por el Ministerio Público, que es de 6 meses de prisión preventiva. En ese sentido, al verificar que se cumplen con todos los presupuestos, ¿no?, sin dejar de tener en cuenta lo que ha manifestado su abogado defensor del imputado, en el sentido de que se tenga en consideración que su patrocinado, luego de que el abogado le habría explicado de la magnitud de los daños que se habría ocasionado con su conducta, ha indicado que se acogerá a la terminación anticipada y que en este caso, en lo que corresponde a ello, se va a solicitar en el incidente que corresponda y tiene que presentarlo, si en caso hay un acuerdo provisional, lo presentará en el momento que corresponda, pero por ahora, si se cumplen, en base a los primeros recaudos, se cumplen tanto con los fundados y graves elementos de convicción, supera los 4 años la prognosis de la pena, existe un peligro de fuga,
Además, la medida solicitada es proporcional atendiendo a la naturaleza del delito materia de la presente incriminación, a la gravedad de las consecuencias que se han generado por la conducta adoptada por el imputado, quien además, de acuerdo a lo que se ha podido verificar en los documentos, se trataría incluso de una situación reiterativa, ¿no? Esto es de conducir vehículo o un vehículo en estado de ebriedad. No habría sido una primera situación, sino es ya una segunda situación, inobservando el reglamento de tránsito, infringiendo las normas de deber de cuidado, y de esa forma ha incrementado el riesgo permitido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existieron circunstancias o factores contributivos que han sido detallados en el informe técnico policial, ¿no? Por el personal policial especializado en ello y que han sido indicados en su momento, pero sin embargo, eso ha generado, o sea, la conducta del ahora imputado de conducir un vehículo en estado de ebriedad, ha generado como consecuencia la infracción del deber de cuidado, incrementando el riesgo permitido. Y por ese motivo es que se cumplen con tanto como la proporcionalidad de la medida solicitada y es razonable el plazo. Por esos motivos, el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria resuelve declarar fundado el requerimiento solicitado por el Ministerio Público. Se dicta prisión preventiva por el plazo de 9 meses contra la persona de Nilder Edín Garrote Espíritu, quien está investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo agravado, en agravio de la persona de John Cristian Mendoza Choque, ilícito tipificado en el artículo 111 del Código Penal, tercer párrafo, esto es por haber producido la muerte como consecuencia de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol, conforme ha sido evidenciado con el respectivo certificado de los agentes. Se dicta como plazo de 6 meses, perdón, de prisión preventiva, el mismo que debe ser contabilizado desde el momento de su detención. Esto es el día 20 de marzo. A ver, le pregunto al Ministerio Público, ¿con qué fecha fue detenido el imputado? Sí, doctor, un momento. El acta de detención del imputado fue el 21 de marzo de 2021 a las 3 a.m. Ya, entonces se debe contar desde el 21 de marzo del presente año y vencerá el 20 de noviembre. A ver. No, el 20 de agosto del presente año. Entonces se dispone que sea trasladado a la carceleta para su posterior internamiento. En ese sentido se le notifica, Ministerio Público. Conforme, doctor. Defensa técnica de la parte imputada. El doctor Bendezú, jurado, ¿me escucha? Active su micro, doctor. Sí, doctora. Sí, le pregunto su conformidad respecto a lo resuelto, doctor. Se ha declarado fundado. Doctora, estamos conformes. Bien, el imputado. Perdón, primero el imputado. La defensa técnica de la parte agraviada. Sí, doctora, dijo agosto, sería septiembre, doctora, 6 meses. A ver, 6 meses, ¿no? Ajá. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sí, septiembre. Sí, tiene razón. Septiembre, el 20 de septiembre. Sí, me corrijo en ese extremo. Tiene razón, son 6 meses de prisión preventiva y es el 20 de septiembre.
Bien, el imputado ha escuchado en ese sentido, su abogado ha manifestado su conformidad. ¿Tiene algo que precisar? El imputado, el señor Nilden Garrote Espíritu. Acabo de escuchar esto, lo manifestado, y sí, estoy consciente y estoy de acuerdo en lo que ustedes me están manifestando. Me gustaría arreglar, agregar algo más, siempre y cuando usted, doctora, me lo permita. Sí, ya en su momento, ahorita estamos en lo que corresponde a una determinación de prisión preventiva. Ya, en lo que corresponde a la terminación anticipada que están solicitando, ya tiene que coordinarlo con su abogado y con el Ministerio Público, también con la parte agraviada. Por eso les he mencionado que si de ser así, tendrían ya que presentar un pedido y se va a formar otro incidente, se va a llevar a cabo otra audiencia. Ya, entonces, en este momento, en lo que corresponde a la prisión preventiva que ha sido declarado fundado por el plazo de 6 meses, y que vencerá el 20 de septiembre del año 2021, ante la conformidad de todos los sujetos procesales en esta audiencia, se va a declarar consentida la resolución que declaró fundado por el plazo ya mencionado. Eso sería todo, se dispone el traslado por parte del efectivo policial que está en custodia en la sala número 2, en la sala número 9. Eso sería todo, buenas noches. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Hasta luego.